Pero, Paul, No, sí, serio. Y ojalá y se dé cuenta de que le están utilizando. Las pruebas indican que Paul Stanley planeó su eliminación de la casa. Resulta que Paul Stanley, el presentador más popular, fue el quinto expulsado y eso dejó a todos con el ojo cuadrado. Hay quienes dicen que fue un fraude, puro chisme en internet. Pero la verdad es que Paul ya venía dando señales de que no le latía estar en ese reality show, porque según él tenía más que perder que ganar. Resulta que desde arriba, en Televisa, decidieron que alguien del programa Hoy tenía que entrar a la casa. La idea no le cayó bien a nadie en el elenco. Primero le ofrecieron la oportunidad a Raúl Araiza, pero el hombre lo rechazó porque acababa de salir de rehabilitación. Luego pensaron en Tane Rincón, pero ya tenía compromisos. ¡Qué mala suerte! Al final, la elección recayó en Paul Stanley, el único que estaba disponible. Al principio, a Paul no le hizo ninguna gracia la idea, pero al final le vendieron la pomada de que era mejor para él mantenerse alejado de los medios. Resulta que Televisa tenía en mente estrenar la serie sobre su papá, Paco Stanley, y para evitar el escándalo y las preguntas incómodas, convencieron a Paul de que se la jugara en la casa de los famosos por al menos un mes. La idea de estar encerrado tanto tiempo no emocionaba a Stanley, sobre todo porque no le iban a pagar nada extra por su esfuerzo. Como ya saben, Paul tiene un contrato de exclusividad con Televisa y eso significa que tiene que trabajar en todos sus programas por un sueldo fijo. Desde el principio, el pobre presentador no veía ningún beneficio económico adicional en entrar a la casa. Pero bueno, a regañadientes, ahí estaba Paul. Y las cosas se le empezaron a complicar, ¿y de qué manera? El primer problema fue con la comida. Resulta que Paul es un verdadero fanático de los platillos y, además de ser un buen cocinero, le encanta disfrutar de todo tipo de manjares. Pero en la casa, aparte de racionada la comida, era súper limitada. Una tortura para el presentador. Y como si eso no fuera suficiente, luego se le vinieron encima los conflictos personales con Sergio Mayer. Resulta que Paul ya no podía ni ver en pintura al exintegrante de Garibaldi porque el cantante y actor estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar el reality show. Ni más ni menos que para limpiar su imagen y regresar a la política. Así que imagínense el drama. Pero eso no es todo. En la cuarta semana, Paul tuvo una crisis de pánico y estrés. Las cosas se pusieron de a peso. Dicen por ahí que hasta su propia madre tuvo que entrar a la casa para calmarlo, porque el pobre presentador quería salir de ahí como sea. Le dieron su rollo y lograron convencerlo de que aguantara un poco más, pero una semana después, el pobrecito ya estaba preocupado por aparecer en los tres programas que tiene en Televisa. Otra crisis en puerta. Al final, Paul sabía de antemano que no tenía chance de ganar el reality show. Antes que él estaban Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Y esos integrantes están dispuestos a hacer lo que sea por llevarse los 4 millones de pesos en juego. Además, nuestro amigo Paul no tenía ningún incentivo monetario, así que al final pactó su salida de la famosa casa. Pero no se vayan sin llevarse algo. Resulta que cuando Paul mencionó que ya no quería estar en la casa, Juan Osorio, el productor, le brindó todo su apoyo para que su hijo Emilito no corriera el peligro de ser expulsado. Así que ahora el productor le debe un gran favor a Stanley y seguramente lo cobrará en el futuro. Y acordando su salida, lo último fue hacer el montaje de su despedida. Todo estaba arreglado desde antes, todo un show. En la sala de las expulsiones, Paul tenía un lenguaje corporal de resignación y alivio, mientras que Sergio Mayer y Emilio Osorio estaban bien sonrientes. Ellos sabían que seguirían más tiempo dentro de la casa. ¿Crees que haya existido algún tipo de fraude en su eliminación? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Juan Osorio se venga de Ana Bárbara por meterse con su cachorro. El productor le dio una fuerte respuesta a Barbarita y en el siguiente video te revelamos todos los detalles.